el recuerdo de Albert Sola que compromete gravemente a la zarzuela, más que un detalle en su historia de vida. La vida de Albert Zola estuvo marcada desde sus inicios, cuando fue dejado en un orfanato, como tantos niños que quedaron huérfanos. Criado en Ibiza, Muchos años después se enteró de sus posibles lazos con el rey Juan Carlos, y hasta el servicio secreto habría estado detrás de una prueba de ADN que, sostuvo, dio positiva. Sin embargo, hay muchos puntos grises en toda esta historia. En el documental, ¿Quién es mi padre? Telecinco, Albert Sola contó que un agente del CNI le propuso hacerse una prueba de ADN. Para chequear si era hijo del rey emérito Juan Carlos. En la entrevista, Albert Solá expuso que una persona se contactó con él, le pidió una muestra de ADN, que luego sería cotejada con una tomada al rey Juan Carlos durante la cumbre iberoamericana de Chile, en 2007. No sé si el vaso es del rey, reconoció. Todos los detalles de esta historia fueron cotejadas por los productores del documental, que se contactaron con el expropietario del laboratorio de Leida. Jaime Buch es genetista y recordó que una persona, que no se identificó, pidió la prueba y luego reclamó que se destruyera el expediente. El resultado fue positivo. En una primera etapa vino una persona anónima, y me pidió que realizase una prueba de paternidad con una prueba de ADN desconocida. Se identificó como una prueba de paternidad positiva, y así se dejó plasmado en un informe que se les entregó. Inmediatamente se nos pidió que destruyésemos cualquier prueba del informe, confió Bug. Otra declaración reveladora del Bug fue que en toda mi carrera no me han vuelto a pedir que destruya un informe completo. ¿Para qué? El chupete verde, otro recuerdo de Albert Solá que compromete a la zarzuela. En la revisión de su infancia, Albert Solá comentó que uno de los pocos objetos con los que llegó a Ibiza fue con un chupete verde, haciendo hincapié en que ese color siempre estuvo relacionado con la monarquía. El chupete verde fue el detonador. Un distintivo de hijo de rey. A menos, de sangre azul, relató Albert Zola, mientras que esa teoría fue avalada por Juan Luis Calicho, director del cierre digital, quien asintió que el color verde es el color de los monárquicos, desde la llegada de la República. Es un símbolo curioso y significativo. Otro de los puntos que a Albert Solá siempre le llamaron la atención es que durante su estadía en Ibiza hubo diferentes pagos para su manutención y el estricto control de diferentes personas que periódicamente chequeaban que su estado fuera el óptimo. Les hacían pagos bien remunerados por cuidarme a mí. Cada mes iba alguien de las autoridades de Ibiza a supervisar cómo estaba yo ha revelado el supuesto hijo del rey, que falleció el pasado 8 de octubre, sin saber quién era su padre biológico.